Hola, ¿cómo están? Yo soy Omar García, bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion, para difundir la ciencia y la cultura en la región iberoamericana. En la cada vez más comprometida carrera por la exploración espacial, Japón es un fuerte contendiente. La nación isleña tiene pensado lanzar una misión en el año 2024 para explorar las lunas marcianas, Fobos y Deimos. Pero en lo que sucede, la Agencia Espacial de Exploración Aeroespacial de este país continúa una intensa actividad. Vamos a verlo. Japón colocó con éxito en órbita un nuevo satélite destinado a recopilar información de inteligencia, luego de que un intento de despegue anterior fue cancelado debido a una falla durante la cuenta regresiva. El cohete H-2A, con el citado satélite, despegó este domingo a las 10:34 hora local desde el Centro Espacial de Tanegashima, en la prefectura meridional de Kagoshima. El Centro de Inteligencia de Satélites del Gabinete indicó que el cohete lanzó otro artefacto auxiliar y uno de sus motores después de ascender y poner en órbita el satélite de tecnología óptica alrededor de la Tierra, unos 20 minutos más tarde. El lanzamiento, previamente establecido para el 28 de enero, se retrasó debido a una fuga en la tubería utilizada para suministrar el cohete con gas nitrógeno. Este tipo de satélites están destinados a recopilar datos de inteligencia del gobierno, ya que toman fotografías de nuestro planeta desde cientos de kilómetros de distancia que se utilizan para monitorizar los lugares de lanzamiento de misiles de Corea del Norte y evaluar los daños de la superficie terrestre tras un desastre natural. Japón afirma que hasta ahora ha lanzado 7 de estos aparatos y tiene previsto aumentar el número a 10. Ahora vamos a la información acerca de la emergencia sanitaria propiciada por la enfermedad del coronavirus, el COVID-19. La industria farmacéutica de Estados Unidos se ha sumergido en una carrera contrarreloj para hallar una vacuna y un tratamiento contra el nuevo tipo de coronavirus, un proceso que se demorará durante más de un año y que ya le ha permitido cosechar beneficios en bolsa. El doctor Bruce Yelis, del Instituto de Vacunas Sabin en Washington, dedicado a promover el acceso global a la inmunización, habla de la ventaja de que inviertan distintas compañías en investigación. Muchas compañías están teniendo ideas sobre cómo hacer una vacuna. Es importante intentar todas las posibles vías, porque sabemos que no todas funcionarán. La investigación sobre COVID-19 ha comenzado en un tiempo récord gracias a que en enero científicos de China publicaron la secuencia genética del virus, que fue detectado por primera vez en diciembre en la región de Wuhan y que ya ha sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Debido a esa rapidez, las farmacéuticas estadounidenses ya han anunciado que en abril iniciarán los primeros ensayos clínicos en humanos para una vacuna. La delantera la lleva Moderna. La farmacéutica estadounidense, con sede en Massachusetts, fue la primera en fabricar en febrero una vacuna experimental que está siendo probada por investigadores del gobierno de Estados Unidos y que en abril tiene previsto lanzar un ensayo clínico con entre 20 y 25 voluntarios sanos. La unidad preclínica de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolla productos de la más alta calidad, por lo que ha sido merecedora del principio de buenas prácticas del laboratorio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Este nombramiento no es gratuito, ni tampoco decorativo, pues abre la posibilidad de que México se convierta en un proveedor de evaluación de servicios farmacéuticos de calidad internacional. Pocos son los laboratorios a nivel mundial que cuentan con el reconocimiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Esto por su amplia capacidad de funcionamiento y calidad. La Unidad de Investigación Preclínica de la Facultad de Química es la única con este mérito en todo el país. Implica que tenga la instalación adecuada, los equipos adecuados, el personal que esté capacitado, la capacidad técnica del personal y los PNOs, los procedimientos normalizados de operación. Es decir, un sistema de gestión de la calidad que documente todo.
Esta unidad contribuye al desarrollo de vanguardia científica en México, ya que sus investigaciones ayudan a crear y mejorar productos cosméticos, alimenticios y farmacéuticos, así como químicos industriales y plaguicidas. Tenemos el diferencial, patólogos calificados, y todos tienen niveles de posgrado mínimo maestría, ¿no? Tenemos doctores, postdoctores, entonces farmacólogos, toxicólogos, eso es justamente nuestro diferencial. Este equipo altamente calificado, con equipos además de vanguardia, únicos muchas veces en nuestro país e incluso en América Latina, tenemos equipos sofisticados, acompañados de la pericia técnica para el manejo de los mismos, ¿no? Los equipos están calificados de diseño, operación, instalación y desempeño. Entonces se monitorea constantemente la temperatura de todos los equipos de forma manual, de forma automática. Y si algo sale fuera de los rangos de operación en los que lo tenemos programado, se dispara una alerta a mi celular. Y entonces tenemos así la notificación de la irregularidad para poder atenderla de forma oportuna. La unidad de investigación preclínica cuenta con 8 áreas en las que se realizan pruebas de calidad que miden, por ejemplo, la toxicidad y analizan la conservación, clasificación y cultivo celular. Además, se hace experimentación animal y pruebas con las que se busca mejorar continuamente la calidad de los productos que se consumen. Para TV UNAM, Dalia Villafaña. El envejecimiento poblacional amenaza con convertirse en un serio problema en Alemania, la primera economía de Europa. Según la Oficina Federal Estadística de este país, la población va a reducirse de los actuales 82 millones de personas a unos 76 millones para el año 2050. Lo anterior, a pesar de la llegada de migrantes, que se miran como la solución más viable para cubrir puestos especializados, como vemos en nuestra siguiente historia. Claudia Martínez comienza su jornada en la unidad de cuidados intermedios del Hospital Universitario de la Charité. Tras un año en Alemania, el idioma sigue siendo el principal obstáculo de esta enfermera mexicana para comunicarse con los pacientes. A veces es un poco complicado cuando no pueden hablar ellos exactamente, que tienen la mascarilla puesta, pero siempre nos damos a entender. Claudia es una de las 40 enfermeras mexicanas reclutadas recientemente por el Hospital Berlinés. Ella vio en el proceso de selección una oportunidad para mejorar sus perspectivas laborales y vitales. Yo amo mi país, amo México, pero desgraciadamente el trabajo, nuestro trabajo, no es valorado. Estudiamos mucho, o sea, tenemos que ir 5 años a la universidad, hacer un año de trabajo social, que es trabajar gratis prácticamente, y después encontrar una plaza de trabajo es muy difícil, el trabajo es poco valorado y por ende no es bien remunerado. Entonces, buscar una nueva oportunidad en todos los sentidos, una nueva experiencia, y pues Europa está muy lejos de México, pero Alemania es un país muy bonito. Tiene, todo funciona perfecto. Hay demasiada burocracia, pero todo funciona. La burocracia para convalidar estudios extranjeros es precisamente uno de los problemas que enfrenta Alemania para combatir la falta de personal cualificado en un sector cada vez más necesitado de mano de obra. El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida han provocado que la cifra de personas dependientes crezca en Alemania hasta rozar los 3,5 millones en 2017. La directora del área de enfermería de la Charité conoce México. Ella misma viajó al país latinoamericano para reclutar a personal y hacer así frente a una crisis hace tiempo anunciada. El desarrollo demográfico ya nos venía anunciando que a partir de una determinada generación tendríamos demasiado poca gente joven en Alemania. Pero el país no se ha considerado a sí mismo una nación de inmigrantes. A ello hay que sumarle las reformas en el sistema sanitario que han forzado a los hospitales a aplicar grandes recortes.
los hospitales han intentado ahorrar, ahorrar y ahorrar, también en personal. Ello, naturalmente, ha tenido como consecuencia que la carga de trabajo creciese mucho para los empleados. El gobierno alemán anunció recientemente aumentos salariales en el sector de enfermería para atraer a personal cualificado extranjero como Claudia y su compañera colombiana Natalia, con la que comparte día a día. Ceftazidim. Los programas de atracción de talento han generado gran interés en México, Colombia y otros países de América Latina. Estas dos enfermeras animan a sus compatriotas a intentarlo, pero advierten del papel de los intermediarios y también de la importancia de la preparación en los países de origen. Creo que hay muchas empresas que se aprovechan de que la gente quiera salir del país y entonces piden dinero o les ponen la condición de que cuando vengan acá tienen que pagar dinero. Y esto. En cuanto a lo de enfermería, ¿qué les digo? Sí, es una oportunidad, pero por favor, o sea, si estás en Colombia y tienes la oportunidad, aprende primero el idioma, no te vengas con el básico, porque para mí por lo menos ha sido muy difícil venirme con un básico de alemán y arrancar y trabajar y estudiar y la familia. Eso ha sido muy complicado. Pese a los obstáculos, Natalia y Claudia esperan que los primeros pasos de su aventura en Alemania sean solo el inicio de una larga carrera laboral lejos de casa. Usted está viendo NSC. Síganos en nuestras redes sociales, Dailymotion, Facebook, Twitter e Instagram. Somos NSC Iberoamérica. Algo debe estar muy mal en el sistema de producción de alimentos cuando existen prácticas deplorables, como es la trituración de pollos recién nacidos por ser improductivos. No hay factor económico que justifique la crueldad y, sin embargo, esta práctica es generalizada. Por fortuna, en Francia se ha comenzado a tomar cartas en el asunto. El ministro de Agricultura francés, Didier Guillaume, anunció que a partir del próximo año se prohibirá triturar crías de gallinas vivas, una práctica cuestionada pero extendida en la industria avícola. Al año, cerca de 50 millones de crías son sacrificadas a las pocas horas de nacer, ya que la industria avícola no considera rentable alimentarlas. Del mismo modo, señaló que a fines del 2021 no habrá más castración de lechones vivos, pues el ministerio publicará textos reglamentarios para avanzar hacia la prohibición de prácticas agrícolas dolorosas. En contraste, las asociaciones para la protección de los animales se han mostrado reservadas con este anuncio. El gobierno francés busca que los fondos estatales se destinen inmediatamente a edificios que favorezcan la vida natural de los animales de granja. Por ello, ha adelantado sobre la futura política agrícola, la financiación de los criadores que invierten en edificios ganaderos para cumplir los estándares de bienestar animal. Es verdaderamente fascinante el arte tradicional de la mola en Panamá. Esta forma de diseño textil que se ha preservado de generación en generación atesora en su técnica y en la combinación de llamativos colores, las costumbres y las creencias de un pueblo que ha sabido ponerle frente a la homogeneización cultural, que se padece sobre todo producto de la globalización. En la comarca Cunayala convergen 365 islas, las cuales están ubicadas en el Mar Caribe, donde habita la etnia Cuna de Panamá. Las mujeres de esta comarca confeccionan la mola, que es una forma de arte textil tradicional, cosidos en paneles con diseños complejos y múltiples capas. Mola significa ropa o blusa. El vestido completo tradicionalmente incluye una falda, una bufanda para la cabeza de color rojo y amarillo, mangas para los brazos y piernas, un anillo de oro en la nariz y aretes en adición a la blusa. Las molas tienen una gran importancia para la cultura panameña.
pues son una de las principales obras de arte que identifican la tradición cuna. En homenaje a la cultura y el arte panameño se crea un espacio para apreciar la mola, como una pieza de arte en el Museo de la Mola de Panamá. El Museo de la Mola de Panamá es una iniciativa de la Fundación Alberto Mota, que hace eco de dos de sus cinco ejes, que son la cultura y la educación. Nace de una amistad, de la amistad entre don Alberto Mota y el filántropo madrileño José Félix Llopis. José Félix Llopis, quien falleció en el 2011, era un coleccionista de artes, entre esos, de molas. Llegó a coleccionar más de 577 molas que sabía don Alberto sabía de este amor por el arte a través de la relación comercial que empezó en los años 50 de la casa Christian Dior. Mota llevaba la casa Christian Dior y ahí empezó esta relación que se convirtió en una amistad. Cuando muere el señor Llopis, su sobrina Patricia hereda las molas. Y ahora nos vamos al 2017, cuando el señor Stanley Mota hace un viaje a un museo textil muy pequeñito en Oaxaca, México, y le viene a la memoria las molas de Llopis, y ahí empieza la aventura de Mumo, el Museo de la Mola de Panamá. Además, el Museo de la Mola cuenta con el respaldo de los cinco congresos cunas de Panamá, Madugandí, Huargandí, Tagarcunyal y Cultura Cuna. El museo está dividido en cinco salas de exhibición. Empezamos con lo que es la técnica y la evolución de la mola para pasar luego a todo lo que es la cosmovisión de esta cultura. Después salimos a la exhibición del entorno, donde hay un hermoso árbol que muestra todas las molas figurativas para luego pasar a la mola a través de capas. Esta es una exhibición muy interesante porque el visitante va a poder entender a qué nos referimos con la superposición de las capas. Y el museo culmina con dos exhibiciones muy interesantes. Una es la de las molas de lo cotidiano, de lo que las mujeres cunas ven y convierten en una mola. Y luego la experiencia se envuelve toda en la experiencia de poder hacer tu propia mola a través de nuestro muro magnético. Según la cosmovisión cuna, las molas fueron creadas desde el origen mítico del universo en el Galu Dugbis, lugar sagrado ubicado en la cuarta capa del inframundo, donde habitan las especialistas de las tijeras, espíritus con aspecto de mujeres muy bellas. Cuando un hombre nele o guía espiritual se aproximaba a este Galu, una de ellas lo seducía y lo convertía en su marido antes de que lograra entrar. Esto explica la experiencia del laberinto en el museo. Solo una mujer nele, Nagergirjay, pudo entrar a Galu Dugbis, donde vio diseños cambiantes como las nubes en el cielo. Allí, ella aprendió el arte de las molas y los saberes ancestrales femeninos que luego transmitió a las demás mujeres cunas. Además de su inspiración geométrica, los cunas en los últimos 50 años empezaron a crear diseños indefinidos y realistas de flores, animales, pájaros y del mar. Se asumen que las molas más antiguas tienen entre 150 y 170 años de antigüedad. Dependiendo de la tradición de cada isla de Cuna Yala, las mujeres cuna empiezan a confeccionar las molas cuando alcanzan la pubertad. Algunas otras, mucho antes. La mola es arte. La mola es un arte textil que expresa toda una cultura a través de cada una de sus capas. Cuenta historia a través de sus capas, historia de los cunas, y que tenía que ser expuesta de esta manera para que el mundo entero la pudiera ver. La mola contiene características particulares que la hacen merecedoras de ser apreciadas y valoradas por todos. Es una obra cultural del arte panameño para ser admirada y reconocida, tanto a nivel nacional como internacional. El principal diferencial entre los países con mayores ingresos y desarrollados frente a aquellos menos desarrollados y más pobres suele ser la capacidad de generar conocimiento y tecnología. Estas dos actividades se pueden traducir en innovación y productividad. En este ciclo, la tecnología digital juega un papel fundamental, como vemos a continuación. Hola, soy Adriana Molano, directora del Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo, y me encanta estar compartiendo con ustedes algunas ideas sobre el papel de la tecnología, lo digital y la innovación en relación con la sostenibilidad. Necesitamos entender que lo digital se refiere no solo a los dispositivos, al hardware, ni tampoco al software y las soluciones técnicas.
se trata de las interacciones que se producen resultado del uso de ellas. ¿Esto qué significa? Que lo maravilloso no es el like, sino lo que está detrás y la conexión que está generando. La tecnología ayuda a ser más eficientes y a hacer realidad objetivos de desarrollo que apalancan a los demás ODS, como el caso de las alianzas para el desarrollo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a usar esa tecnología? Pues resulta que pensar estratégicamente la tecnología desde las organizaciones también es pensar de manera sostenible en ellas y en cómo las utilizamos. Sin lugar a dudas, la tecnología marca unas nuevas relaciones desde la sostenibilidad, abre unas nuevas puertas para generar transformaciones. Solo necesitamos darnos cuenta que va mucho más allá de los likes, de los aparatos y del hardware y el software. Necesitamos pensar la tecnología, lo digital y la innovación como herramientas para generar cambios y transformaciones reales que impulsen el desarrollo sostenible en nuestra sociedad. Se le conoce como el deporte espectáculo a la lucha que combina disciplinas de combate con artes escénicas. Las coreografías acrobáticas de los luchadores tienen un particular arraigo en los Estados Unidos, Japón y México. Este último país elevó a los protagonistas del Pancracio a un nivel de ídolo cinematográfico, sobre todo a mediados del siglo pasado, creando una influencia en muchos países latinoamericanos. Bueno, pues esta influencia hoy se manifiesta en El Salvador. El fervor por este deporte no respeta condiciones. Como en los antiguos coliseos, personas de todo tipo se reúnen para disfrutarlo. La lucha libre, una de las disciplinas de contacto más intensas, es hoy por hoy un espectáculo que convoca cada vez más público en El Salvador. Un estacionamiento se transforma los domingos en la Arena Gladiadores, donde empleados, obreros, vendedores o taxistas cambian su vestimenta cotidiana por capas, mallas y máscaras. Pese a las escasas condiciones, los luchadores mantienen su pasión arriba del cuadrilátero, como el forastero, quien espera que esta práctica logre tener más apoyo en el país. Nosotros quisiéramos que tener un apoyo como el deporte de la lucha libre de El Salvador, para que este deporte no me sirva a mí por la edad, porque yo ya lo viví, pero que le sirva a los jóvenes. Hay jóvenes que vienen de raíces, de familia, de padres luchadores, igual les gusta este deporte y la verdad es un bonito deporte. Pues lo veo buenísimo y sería bueno que lo apoyemos bastante, porque ya que es la única arena que está en el país, sería bueno que lo apoyemos bastante. Los gritos y ánimos del público calientan los combates en el centro de la capital salvadoreña, donde cada uno de los luchadores entrena como puede para entregar lo mejor en cada enfrentamiento. En este espectáculo también se puede disfrutar del poder femenino, gracias a las peleas intensas y llenas de emoción de Princesa Maya. Soy la única mujer acá en El Salvador como luchadora. Me enfrento a los hombres nada más. ¿Hace cuántos años? Pues ya voy ajustando los 16 años de estar en la lucha libre. Sí, y me gusta luchar más con hombres que con mujeres porque ya me acostumbré. Practicar este deporte es para muchos de estos luchadores solo un pasatiempo, ya que el pago que reciben por cada pelea es de solo $15, pero esperan que esta realidad mejore y crezca la pasión por esta industria en el país centroamericano. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Agradecemos a los socios de la TEI, que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y la Deutsche Welle. Yo soy Omar García. Los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y también a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información de ciencia, tecnología y cultura.